Carlos. Carlos. ¿Estás ahí? Carlos. Carlos. ¿Estás ahí? ¿Estás seguro que tiene que ser tan rápido? ¿No podría estar un periodo más con nosotros? Bueno, yo creo que las condiciones económicas son más o menos. Sí, sí. De todas maneras, siempre es posible discutirlo. No hay ningún problema. Ahora mismo está en la habitación. Mañana la sacaremos. Si les parece bien. No podría quedarse un día más, doctor, por favor. Bueno, yo creo que las instalaciones son las correctas, ¿no? Sí. ¿Y mi ropa? Cecilia, no. ¿No? ¿El qué? No puedes venir, parece que va a ser violenta. Tú quédate en casa, que yo no tardaré en llegar, ¿vale? ¿Y si tardases?
Llámame aquí, anda. Perdone, ¿podría ayudarme? Estoy buscando la universidad. Sí, ¿a qué universidad vas o a qué facultad? Facultad de Literatura, Universidad de Santiago de Compostela. Esto no está aquí, ¿qué vas? ¿En coche? ¿En tren? Pero entonces, ¿en qué ciudad estamos? En Coruña. Bueno, tranquila, mira. ¿Ves aquella torre de allí? Aquello es la estación del tren. Tienes trenes dirección a Santiago cada media hora. Gracias. Universidad de Santiago de Compostela, buenos días. Hola, buenos días. A ver si puede ayudarme. Estoy buscando a Carlos Álvarez, catedrático de literatura. Tengo que hablar con él, es urgente. ¿Me podría pasar con él? Déjeme comprobar un segundo. Ahora le paso. Hola, ¿sigue ahí? Sí, dígame. No me figura nadie con ese nombre. ¿Ha dicho usted Carlos Álvarez? Sí, Carlos Álvarez. Estoy segura, tiene que haber un error. Es importante que hable con él. ¿Puede comprobarlo otra vez en el Departamento de Literatura, por favor? Permítame buscar de nuevo. Hola. Acabo de comprobarlo otra vez y sí, efectivamente, en nuestra base de datos aparece un Carlos Álvarez, pero... Perdone, ¿me puede dar cambio, por favor? Espera un momentito, que estoy acabando con este chico y ya la atiendo, ¿sí? Buenos días. Señora, el cambio. Esa flor está reservada. Ayer mi marido me regaló una igual. Ayer no, eso es completamente imposible. Porque esa flor solo la cultivo yo. Aquí solo la cultivo yo. Entonces quizás usted ha visto a mi marido. Ayer me regaló una igual. Que no. Ya le digo que es imposible porque esta orquídea Papiperión, solo la cultivo aquí. Necesito unos cuidados específicos de cultivo y nada más que lo hago yo. Pues quizás la compro ayer o anteayer. Es que si se la hubiera llevado a usted de regalo, lo recordaría perfectamente. Es moreno, se llama Carlos. Es alto, tiene 33 años. O 34. Es un poco mayor que yo. Claro, mayor que usted, ya. Sí, bueno, no mucho.
Es que no lo entiendo. Ayer estaba con él y me regaló esa flor, se lo juro. Y hoy... Quizás usted pueda ayudarme. Es que no sé dónde está. Bueno, estará en la universidad, porque sabe, es catedrático de literatura. Claro, sí. Mire, vamos a hacer una cosa. Usted se queda aquí, tranquila, ¿eh? Se relaja un poco y yo voy al almacén a ver si efectivamente vino a por la flor y tengo apuntados sus datos en el libro, ¿vale? Seguro que me dejó una dirección, un teléfono y lo localizamos. Tranquila aquí, ¿sí? Ahora vengo. Hace un poco. Sí, está aquí. Sí, vengan a buscarla, por favor. Rápido. Sí. Vengo a ver a mi marido. Es Carlos Álvarez, catedrático de esta facultad. Buenas tardes. Acompáñenos, por favor. ¿Qué significa esto? Si yo no he hecho nada. Yo solo vengo a ver a mi marido. ¡Déjenme ver a mi marido! Inspector. Gracias. ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde os lo habéis llevado? Yo no he hecho nada. Solo quiero irme de aquí. Bueno. Ya le diremos más tarde. Sí, de momento tiene que esperar. Tenga. Mire. ¿Sí? Debe haber una confusión. Esta no es mi cartera. ¿Me puede decir su nombre completo? Cecilia García. Completo, por favor. Cecilia. Cecilia García Molina. Muy bien. Pues entonces está todo correcto. Inspector, está aquí la familia. Ah, muy bien, que pase. ¿Qué? Menudo susto que nos has dado. Si yo no conozco de nada a esta gente. Nos has dado un susto de muerte. ¿Pero quiénes sois vosotros? Yo no os he visto en la vida. ¿Quién os manda? ¿Por qué venís? ¿Qué queréis hacerme? Yo solo quiero ver a Carlos. No te acuerdas de nosotros. Yo soy Roy y ella es Nuria. Yo no os conozco de nada. ¡No los he visto en mi vida! ¡Estáis locos! ¡Estáis todos locos! ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡Solo quiero ver a mi marido! ¡Quiero ver a mi marido! ¡Sin vergüenzas! Mamá, soy Roy, tu hijo. No pasa nada, no te preocupes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
¿Carlos? ¿Carlos?